gracias. Caramba, tan bonito, caray. Me alegro, gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, lo propio para ustedes, para la familia. Vale, gracias. Muy buenos días a todos. Estamos en el quinto callejero de San Gregorio. Hoy día 20 de diciembre del 2023. Y vamos a empezar por unas calles a que esta situación ya era lo que era el casco de Telde en la parte sur. Y vamos a empezar por la calle Garaniragua. A la delantera mía, antiguamente había un muro aquí y era toda la finca que, de varias personas, ¿no? Que se comunicaba que era la zona del Caracol Alto, la zona del Lomo Cementerio en esta parte de acá, el barranco de... Era la zona de finca y antiguamente había un pasillo por aquí interiormente que era para los regantes de dicha finca. Y esta calle, como algunas otras, pues siempre teníamos el fondo, unas paredes y tal, y entonces empezaba de abajo hasta aquí. Ahora ya se ha fabricado y hay urbanizaciones por todas partes. Vamos a empezar por la parte baja, hacia arriba. En la casa el número 18 vivía antigua Antonio Casimiro, que era taxista él. En el número 12 se encontraba Juanito el Zapatero. Aquí antes el taller de los hermanos Farías. Era de el dueño era de José, pero los hermanos eran Antonio y José. Aquí aprendí un poco yo de mecánica. En aquella época, cuando teníamos las vacaciones, pues mis padres decían, ven y aprende un poco lo de la mecánica y tal. A mí me ponía aquí a limpiar motores de camiones, algunas culatillas y algunas soldaduras, entre comillas. En la número 9, los Jerez, los hermanos Jerez, Fillo, Miguel y Manuel, eran contratistas de obra. Y en aquella época pues tenía muchas, eran personas que trabajaban mucho por Telde, haciendo obras de construcción de casas y viviendas. Entre ellos, el hijo de Fillo, Onofre, y Fillo al mismo tiempo, eran jugadores de fútbol, del San Gregorio, del Telde y de algún equipo más. Y era una buena saga. Por esta zona de aquí había muy buenos jugadores. Ya hablaré un poco más de las otras personas que ha habido por esta zona, que son jugadores de fútbol también, muy relevantes. En el número 8 y 10 era la familia Ruano. Ellos también se dedicaban, bueno, como es pescadores. Y al mismo tiempo tenían en la calle Oriente, en la parte entre y Gago Gautino, en la esquina, tenían ellos la pescadería, que ya hemos hablado antes. Y era de procedencia de Aquiniguín también. Aquí se encontraba Pinito la Dulcera, la llamaba Los Bollos, hacía unos buenos bollos, bueno, los bollos, pero uno de los bollos buenísimos que hacía esa señora en la época esa. A espalda mía, Pepito y Tomasito, los Martínez. Luego tenemos en la número 2, Margarita Delgado, la señora, atención, número 4. Don Antonio Ortega Trujillo fue alcalde de Valsequillo en los años 70. Al mismo tiempo era encargado general de la finca de don Emilio Suárez Fiol. Según comentario, la gente de Valsequillo, de esa zona de La Vega y tal, en la época del hambre se salvaron muchos familiares gracias a esta finca, se comieron muchas familias. Y en la parte baja estaba el señor Francisco, que era carpintero y era lacador de muebles en aquella época, pues de salas, comedores, dormitorios, etc. Bueno. Hola, Manolín. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo va? Aquí haciendo callejero. Mira, cerrando la puerta estoy. ¿Qué tal? Bien, mire, aquí estamos viendo la calle esta. La calle Garaniragua, estamos viendo. Sí, Garaniragua, aquí nació el obrero.
Hombre, ¿qué cuentas tú de esto? Esto es tu casa, ¿no? Sí, mi casa, aquí nací yo. ¿Aquí naciste tú? Sí. ¿Y qué? El día 25 de marzo del 39. ¡Hala, coño! ¿Después de la guerra? No, la guerra terminada. ¿La campana estoy repicando de la guerra terminada? Pues mira, y ¿naciste el buen día? ¿Cómo que? Bueno, por eso tengo 85 años ahora mismo. ¿85 años? ¿85? ¿Te acuerdas de cuando yo venía aquí a tu taller? Coño, no venía. Yo tenía en cuenta que yo estoy trabajando, aprendí, me enviaste y me metí en el taller. Esta era la escuela. La escuela, sí. Mi padre me metió en el taller de 12 años y después fui al cuartel. Del cuartel, que fue cuando terminó la guerra, la última expedición que salió para África fue la mía. Y después me vine del cuartel y me monté el taller. 23 años tenía cuando monté el taller. 23 años, me acuerdo de pequeño cuando... 23 años. Que tú me decías, ven aquí, en el cuartel un poco de aquí. Sí, ¿y qué? ¿Tu padre era...? Mi padre era Juan Santana Ortega. Ortega, pero conocido por Juan Móscula. Móscula. Musculatura. ¿Y él se dedicaba a algo de camión? No, mi padre tenía camiones y traía el pescado de Quineguín. De Quineguín. Al puerto, a la fábrica de Ojovio. La fábrica de Ojovio. Sí. Antiguamente, Telde tenía mucha gente de pesca que venía de procedencia de Aquiniguí. Sí, casi todos los de Aquiniguí son de aquí, de Telde. De Telde, ¿verdad? Sí, son los marinos de Aquiniguí. Los marinos que sí sabes era porque en Gando, los marineros de Gando eran procedencia de algunos de... También de Gando y los de Aquiniguí de Telde. Eran de Telde, ¿verdad? Sí. Era cuando ya la base aérea de Gando cogió como base aérea y expulsó a todos los... Ah, eso fue más tarde, más sí. Más tarde. Sí. Y entonces todo eso le ya... dieron casa en las puntillas y echaron todo el mundo a la calle. Ah, ya. Y así es como es la historia de los marinos y de todas las playas. Y en Aquineguín pues era la mejor playa que hay en toda la isla. Allí iba yo mucho. Pues... Mi padre fue para abajo para Aquineguín, nosotros fuimos para abajo para Aquineguín cuando terminó la guerra, que vino el hambre. El hambre. Y entonces mi padre abajo se fue para abajo porque tenía barco, teníamos pescado, y después el del molino de Serpa, ajá, era el molino de gofio, y aquí no había ni gofio, y abajo tenía gofio. Perdón un momento, aquí atrás, en lo que era antes el cine Arao, ¿había algún molino? No, sí, había un molino. Es que me habían dicho que había un... Sí. Ya lo diré ahora en la calle. Había un molino y un taller después, que era el taller de Mastro Vicente. Pero que yo no sabía eso, que había antes... Un molino pegado a mi casa, pegado aquí atrás. A la parte trasera. Sí, molino. Pues ese molino no... Me lo habían dicho, sí. Pero, hombre, ya que tú has nacido en esta zona sí, y tal... Sí, no, yo me acuerdo porque pegaba aquí atrás a mi casa. Pues mira, tú ahora por hablar tú del molino que abajo sí, en la Guiniguí. Y aparte del molino, ya estaba el molino ya casi terminando, se montó un taller de pozos. De pozos. Y después más tarde el Sinarao. El Sinarao, ya eso ya lo contaré ahora. Ya eso lo sabes tú. Pues me alegro de... Pues nada, Manuel, ¿qué te digo? Entonces, también estuviste en el colegio... Aquí, con José Cabeza. Este colegio fuerte, el mejor colegio de Telde. Bueno, don José Cabeza se llamaba. ¿Don José Cabeza? Sí, muy nombrado ese maestro. Pues mira, era un maestro de la punta antes. Pues mira tú, que después al lado salieron bastantes profesores, ya tú ves, los cases. ¿Eh? Ah, sí, oh, mira, cuatro tiros nada más que ahí. Pues nada. Mira, quíteme el aparato desde entonces. Y aquí terminamos con la calle Guanariragua. El guanchi, ¿no? Y ahora empezamos con la calle Francisco Llanes Ortega. Es una calle, como pueden ver, de 50, 60 metros. Pero tiene su historia también. Como hemos dicho antes, escuela de Panchito María. Ahora seguimos. En el número 6 nos encontramos con la familia Gonzalo Cáceres, los Fogarelas. Es una familia no numerosa, bastante bien. Entre ellas estaba la hermana Carmen y eran profesoras del Colegio León y Castillo de Telde. Como son tantos nombres, te voy a nombrar unos cuantos. Estaba Gonzalo, los que eran futbolistas eran Gonzalo, Paco, Luis y Juan. Luis trabajaba en el Banco Bilbao Vizcaya. Y entonces Yolanda, Carmen y Tita y Antonia eran las profesoras que yo había dicho antes, que eran del Colegio León y Castillo de Telde.
pues era una familia numerosa, bastante conocida en Telde, y como dije antes, ojalá encontrara fotografía de ellos, de la época de lo que eran futbolistas. Era una familia, en los años 70 y 80, todos íbamos a los niños a verlo. Y a espalda mía se encontraba antiguamente lo que era el almacén de Juan Mayor, pero era el almacén donde se hacían los cestos de tomate para las tomateras. Eran cestas tipo triangulares, de madera fina, y la usaba mucho para empaquetado. Eso, aquí se hacía la cestería, y al mismo tiempo se hacía el guano. Compraban el guano, lo mezclaba con otros productos para echarlo en las tierras de ellos, de sembrado, y aquí era donde se hacían ellos. Luego ya tenían ellos el almacén en el otro lugar que ahora hablaremos, en la calle Arau. En la espalda mía, donde vivía Juan y Francisco Casorla, Decoración Casorla, en la calle, hemos nombrado al principio de ella, de los recorridos de San Gregorio, pues aquí nacieron ellos y de aquí salió Francisco. Buenos días, Juan. Tanto sufrimiento sobre él. Eres hijo de Juan Farías. Ya que estás aquí, me vas a contar la historia un poco de estas, lo que eran estas tres viviendas aquí, que eran almacenes y tal. Lo primero que hubo aquí, ¿qué fue? Era un almacén de tomate. De tomate era. Exportaba tomate, que era mi bisabuelo, mi abuelo. Y después ya lo tenía don César Muñoz. Don César Muñoz. Y don César Muñoz era una persona que tenía eso almacenado de paja y tal. Ah, de comida animales. Y después, en el año 72, mi padre compró eso y lo quería para de mecánica. De mecánica, tenía los pollos aquí y tal. Y ya mi padre se jubiló y tengo este almacén y me dedico a bobinar motores. A bobinar motores de pozo y cosas. Sí. ¿Y aquí no había también algo de reparaciones de barcos de fibra? Efectivamente, sí. Era un Atlántico, era un tal Yatlántico, se llamaba la empresa, que era un tal Paul. Paul, que era alemán, Paul, o algo así. Efectivamente, y tenía primero, sí, era un almacén de barcos. De barcos. De barcos, sí. Pues me alegro que, ya pues que te, en vez de decirlo tú, lo has dicho tú, porque ya eres más conocido que todo, vale. Y me gusta la cosa que tú has explicado. Sí, sí. Pues esto es un recuerdo que tenemos, estamos haciendo de callejero, no sé si tú habrás visto alguno. Sí. Pero recordar la época anterior a la vida, de lo que es la vida nuestra. Sí, no la sí, tuya sí, tanto, pero sí la vida mía. Pues nada. Pues venga agradecido. Y aquí terminamos con la calle Francisco Yanes Ortega. Nos encontramos en la calle Pedro Santisteba. Es otra de las calles pequeñas, de unos 50 metros. Estamos en el número 9 y el número 7. En el 7 estaba Antonio Eltacha, que se dedicaba a arreglo de cacharro, de cocina y tal. En el número 9... se encontraba Manolo Faría, que era mecánico de pozo. Hacía, en aquella época los mecánicos de pozo ahondaban mucho en Telde. Y a la espalda mía se encontraba la cristalería Miguel, uno de los primeros cristaleros que había en Telde, para cristales de baño, cristales de puerta. Me llamaban como estilo chino, eran dibujos amarillo, verde y tal. De la época de que se hacían los cristales en esa época. Y como antes hemos dicho, en la otra calle anterior en Iragua, al final esto era un muro y detrás eran plantaciones de platanera y de frutos dadios. Y también existía un caminito que era para la gente, para el regadío que pasaba por medio de la finca. Y con esto terminamos con la calle Pedro Santisteba. Nos encontramos en la calle Ramón y Cajal. Aquí lo encontraba antiguamente la tienda de Anito Donato.
Y aquí lo encontramos en la tienda de Pepito Jiménez. Era la zona esta de aquí, y así a esquina con la calle Oriente. Y aquí lo encontramos en la panadería Celita y dulcería al mismo tiempo, que ahora se encuentra en la calle María Encarnación Lavar. En esta casa vivía Pino y Angelita, las Leonas. Una de ellas ha muerto, pero la otra sigue viva. Nos encontramos con don Miguel Ramírez García. Lo va a contar una historia de su vivencia en esta calle Ramón y Cajal. Y como estamos viendo, sobre mí hay un coche de estos antiguos y una moto. Y lo va a explicar la historia que este señor ha estado viviendo, tanto en su trabajo como en su vida en esta calle. ¿Nos puedes contar? Pues en esta calle estuve yo, que compré esta casa. El violín que le llamaba. A los violines. Y me costó 245 mil pesetas. En aquella época. En aquella época. El coche este costó 87 mil pesetas. 87 mil pesetas un coche. Lo puse en servicio público para no pagar impuestos de lujo. Y para la fiesta de Tunte estaba pirateando allí de servicio público. Pues de allí me vine al cuartel y estuve en el cuartel 37 años. ¿37 años? 37 años en CEPSA. 35 en 6, 6 2 en el cuartel. Holy. Yo fui jefe del aeropuerto. ¿Usted se conoció a otro compañero suyo en la CESA de Gando? En la CESA de Gando, sí. Rafael García. Rafael García. Sí, Rafael García sí lo conocí y le hacíamos muy llamada tabrería. Porque cuando venía la guagua a recoger personal, y pasaba por la panadería que está en el calero para coger el pan. Y uno de ellos se ocurrió una cosa, porque Rafael tenía una picardía y mala idea. No, él no fue para sus cosas de él. Pues tenía una botellita de agua que siempre la llevaba en un bolso. ¿Y qué hicieron? Le cambiaron la botella y le pusieron la otra botella, pero con agua del mar. ¿Con agua del mar? Estaría leyendo agua. Y después, cuando el hombre se echó el trago, se queda mirando para la gente en el comedor y no... Nadie sabía, levantaba la cabeza. Ni nadie, pero ni el jodido tampoco le decía nada. Se fue para el baño, la vació. No, ¿tú te crees que yo no lo sabía? ¿Y entonces? Dice, coño, pues estamos aquí. Y resulta de que siguió para abajo. Cuando iba a hacer café, porque teníamos una máquina de café, cogimos una broca fina y la agujeramos la talla. Mira que eran malos, ¿eh? Yo su café, su masa. Y no había que se lo tocara. Pues nada. Pues... Agua tampoco. ¿Y qué? Luego el taller. Empezamos, ahí estábamos trabajando. Y yo, cuando salía del trabajo, que terminaba a las 2 de la tarde, venía aquí, tenía mi tallercito aquí. Y aquí me entretenía. Y mi perrita. Pues ¿y qué recuerda de esta calle antes? La gente de los tomateros, las almaceneras. Esto era una calle concurriente, ¿no? Esto es la calle principal de Ramón y Cajal. Mi tío era el que tenía su dueño del cine. ¿De Cine Arau? El señor Francisco Artiles. Sí. Y mi tía Josefa, que vendía gofio en la banda del frente. Ahora, por cierto, antes hablé con Faría. Sí.
Lo conozco. Y yo tenía conocimiento de unas personas que me habían dicho que había antes un molino, en lo que era el Sinarao, había antes un molino. Y yo no lo sabía. Y yo, para confirmarlo bien y tal, pues se lo pregunté a Faría y me confirmó que sí, que había. Y usted me dice que también, que allí había un molino. Que había un molino, y después fue cuando Maestro Tanasio, en aquella época, montó un taller allí. Ajá. Y yo estuve con él, con Maestro Tanasio, de tornero. De tornero. El tornero, fresador, mecánico y... Que ya esa es profesión ahora ya eso, no existe. Eso no existe. Y si existe, está en una miniatura, como digo yo. En miniatura. Y es una pena que se haya perdido tantos... tanta armonía que había. Exactamente. Esto era una calle, pero como una familia siempre. Sí, exactamente. Que vivíamos, era como eran antes las familias, vivían en las calles. Aquí vivía, ahí estaba, ya no me acuerdo el nombre de ella, que vendió la casa esa a Paco Artiles. Paco Artiles. Y la montó la farmacia ahí. Después por allá está Caracas. Sí, ahora vamos a hablar un poco de la historia de lo que se encontraba en esta calle y las personas que vivían más o menos. Pues muy agradecido. A usted. Gracias. Y ojalá llegue yo a su edad. Con la vitalización que tiene usted ahí, bien. Yo tengo 88 años. 88 años. ¿Qué más quisiera yo tener 88? Usted tiene más de 88 años. No, 88 años. Y mi hermana, para descanse, pues vivía en la Barraquera, murió en 92. Bueno, pues ya mi, va. Mi cuñado era Félix el Bombero. Ah, ese macho Félix. Mira, sí hay historias. Pues agradecido, ¿eh? Muy bien. Que siga con buena salud. Gracias. ¿Le gusta el programa de televisión Los Callejeros? Sí, es que yo lo estaba viendo. ¿Lo estaba viendo? Eso es bueno, que las cosas, el recordar es muy bonito, ¿eh? Que se está perdiendo muchas cosas por ahí porque la gente no lo fomenta mucho. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Y que tenga buena salud. Y buen feliz año nuevo. Gracias, señor. Y Navidades. Aquí en esta casa tenía Mateo Pérez, el padre de los muebles Pérez. Antes tenía una tienda en ellos aquí comestible. A espalda mía se encontraba antiguamente la escuela autoescuela canaria de Dominguito y Miguel, que eran dos hermanos que llevaban la autoescuela. En este lugar se encontraba la casa Peulló, de repuesto de coche, y lo llevaba Placín. Y en el número 7 estaba la tienda de Agustinito Pérez, una tienda de comestibles. Aquí se encontraba Juan Collado, pastor. Y aquí lo encontraba antes el taller de Juan Calderín, mecánico. Y aquí a espalda mía el taller de Roberto García, taller de mecánica. A espalda mía lo encontramos en lo que era antiguamente el taller de reparaciones de televisiones Floro. La mayoría de las casas que tú estás viendo pues ha sido reformada y ha sido las que ves tú que son de dos plantas y tal, antiguamente era de una planta. Y en este lugar estrechito era un callejón que era la entrada de donde entraban las bestias, que dentro había un corral. Al mismo tiempo lo llevaba un pastor, no me acuerdo el nombre, pero era lo que encontrábamos. Y esto daba a la calle lo que es el Parque Franchi Roca. Y en esta casa, que ahora está fabricada, vivía Juanito el Portugués. El hijo es policía nacional, alto es. Y la mujer, que en paz descanse también, ya murieron los dos, limpiaba en la iglesia de San Gregorio. Una buena persona que eran ellos. Buenos días, señores. Buenos días. Hola, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien.
¿Qué estuvo por aquí? Pues aquí viviendo llevo ya un par de añitos, la verdad que estoy contento y feliz. Aquí en la casita esta, ¿no? Ajá. Y a gusto bien, porque estoy en un barrio muy bueno. Y como soy fan de... De Agustín. Del señor Cámara Agustín, de toda la familia que compone... Gran Canaria. Gran Canaria, pues... Televisión, estoy pegado. Siempre estoy pegado. Falta nada más que me apunte a los bailes y me voy a bailar. Pero que ya me queda poco ya. Pero bien, bien, estoy contento porque la verdad que... ¿Te gusta el programa callejero? Me gusta, no, me lo como todos los días. ¿Te lo comes? Sí, como decimos aquí en plan bruto, ¿no? Me lo como todos los días porque me entretengo, ¿entiendes? Y... Hombre, la intención es de recordar a la gente mayor, claro, la época pasada. No, y te diviertes porque cuando te pones a verlo, ¡ay, mira Pepito! ¡Y mira Antoñito! Son gente que hemos conocido en el tiempo que llevamos aquí. Te digo, estoy muy contento con la zona. Yo en realidad estoy contento con todo, con todo. Es que la zona también es buena, es una zona tranquila. Hombre, para mí es un privilegio vivir en esta zona. Hombre. Yo espero estar aquí muchos años y muchos más. Hombre, y que lo que venga está bastante bien. Sí, 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 la verdad que sí, o sea, sí, que lo que hay que hacer es, pues eso, cuidar del barrio, cuidar de la televisión para que dure muchos años. Y nos podamos siempre tener algo con que entretenernos. La verdad pues, que sí. Muy agradecido. Pues nada, señor. Mi niño, Madrid, que siga bastante bien. Cuídese mucho. Igualmente. Señor Cámara, a cuidarse. Y en esta parte trasera mía se encuentra viviendo en la calle ella, Cecilia. Son dos hermanas, Cecilia y Encarnación. Son profesoras de colegio antiguamente. En la espalda mía estaba antes la peluquería Lolita. Era una de las peluquerías únicas que había en esta calle, en esta zona de aquí del barrio. Y aquí nos encontraba el camionero Camedito. Y por último, en el 54... la tienda comestible del Chinero. A espalda mía se encuentra la tienda de aceite y vinagre, de las primeras que hubo. De aceite y vinagre quiere decir que era compartido bar con tienda. Las que hemos hablado mucho anteriormente, pues era nada más que tienda. Era de cordero. Aquí se encontraba antiguamente el bar Wansislao. Un señor sosteniendo el bolillo él. Aquí a espalda mía se encontraba el taller de Carmelito Santana, los Cafuchas. Y aquí nos encontramos con el Cine Arauz. Ahora un edificio. Antiguamente, ya hemos hablado anteriormente, de que antiguamente había detrás, había un molino y también un taller de mecánica de pozo. Y le vamos a enseñar una cosa que era lo que antiguamente en las películas de los cines es un proyector. De los pocos que queda en Gran Canaria, porque en donde yo estuve trabajando, en el espacio digital, hay dos. Si quieres, podemos verlo. Pues aquí tenemos la máquina cinematográfica en los tiempos 60, 40 y 70 y 80. Como pueden ver, es una reliquia. Cualquier cine cinematográfico antiguo es una reliquia porque tiene un valor tremendo. Fue uno de los últimos cines que se hizo en Telde y tenía de las mejores butacas que había en aquella época ya, porque ninguno tenía la butaca que tenía este cine. Muchos de ellos venían hasta incluso para echarse el sueño de ellos, porque era una comodidad tremenda. Y eso es lo que es, y al final lo que ha quedado en lo que era antiguamente, lo que habían 6 o 7 salas de cine en esta ciudad, se quedó sin ninguna. A espalda mía se encontraba Fermín, Pepe y Juan, los Carniceros, los Michelines o los Gagos. Tenía dos apodos,
el que quiera ustedes. Es una pena cómo está este edificio hecho ya. Edificio, no, perdón, casa, en ruina. Y tenemos unos arcos que da una pena que quisiera que el ayuntamiento metiera mano de una vez, hablar con la familia, lo que sea, y quitar este arco gótico y trasladarlo a un centro cultural que tengamos en Telde para su exposición antes de que se caiga y se eche a perder y se parta. Yo creo que hablando con la familia se puede hacer muchas cosas, aunque el edificio que tenemos aquí al lado, esto ya está como para tirarlo al suelo. Y como renderá, con una falta de... hablando con la familia, se puede lograr y rescatar dicha ventana. Como digo, hay unas inscripciones, CASPA, luego tiene aquí DRNAS o 2A, 1717, no sé el año, lo que... Es decir, que esto es coger como han cogido en la finca de Arnao, ha habido tipo chalet interior de la finca y habían arcos de casa y de ventana y tal, que se ha ido poniendo en la biblioteca de San Juan mismo. La mayoría de las cosas se han traído de esa finca. Hay un portelón en la misma entrada donde están los aparcamientos que quieren hacer nuevos. Hay un portelón de piedra también bastante bonito. Y esto debería de cogerlo y trasladarlo a un lugar cultural, es decir, en una biblioteca o en lugares de casa constitucional, o en el mismo San Francisco, en casas que sean públicas para visitar. Y es una pena que tengamos que esperar año tras año a que se caiga, que se eche a perder las piedras, con lo principal que es hablar con los familiares y que recuperarlo por lo menos. Es lo único que le deseo a esta corporación, con el patrimonio que tenemos, cuidarlo. Y a espalda mía, en esta zona toda, era antes la vaquería de Amadito. Y aquí terminamos con la calle Ramón y Cajal. Como pueden ver, la parte trasera, antes era todo esto era finca, ahora son tan vacía toda, pero antes era de tomatero, de platanera y cultivos varios. Lo encontramos la piscina de la Barranquera, al lado, que dentro de poco se inaugurará. Sin más. Ahora comenzamos la calle Arauz. Es una calle que llega a conectar con la calle Doctor Melián, la antigua carretera del sur. Es una calle aproximadamente de 100 y pico metros. Y en ella se encontraban las dos empaquetadoras principales que teníamos en la zona de Telde, en esta zona, que era la de Juan Mayor y los Ventancores. Podemos seguir ahora el recorrido. La parte trasera mía lo encontramos en uno de los almacenes más grandes que había en Telde, de exportadores, Juan Mayor, de tomate. Aquí se cogía y se traía los camiones con los tomates y se descargaba y aquí se empaquetaba y se exportaba al Reino Unido, ya que era en esta zona, habían dos empaquetadoras principales de la isla. Una de ellas, Juan Mayor, que hemos hablado ahora. El anterior en la calle, donde tenía el almacén de guano y donde se hacían los seretos para empaquetar los tomates y exportarlos. Y como pueden ver, el almacén era toda esta fachada, todo alrededor, hasta donde está el muñeco, un poquito más arriba. Aquí era la entrada de camiones, la descarga y carga. Y aquí a espalda mía, la charreterería de los Miranda, que ellos se encuentran ahora en la subida, bueno, ya tampoco se encuentra ya porque ya se la quitaron,
en la subida del Olmo Cementerio. A la espalda mía, toda esta zona de acá, hasta al final de la calle, era el almacén de los Betancores. Era uno de los exportadores principales de Canarias. Pues ellos se dedicaban a exportación de tomate y se traía la exportación de las papas. Era uno de los almacenes más grandes que había. Aquí se encontraba la empaquetería, el empaquetado, los camiones de desmontar. En toda esta manzana que vemos aquí, pues tenía todo el surtido dentro de la misma, no como el Juan Mayor, que tenía almacenes aparte. Tenía todo aglutinado en el mismo centro. Tenía muchos encargados, entre ellos estaba la gente, los hermanos Ortega, que era encargado de ellos. Y después, pues era una gente de que en esta misma calle, igual que la calle Ramón y Cajal, pues al día pasaba, pues aproximadamente, sin exagerar, unas 400 o más personas diarias. Porque en la zafra, pues tardaba, no sé si eran 6 meses o 5 meses, aparte de la zafra, las plantaciones. Es decir, que esto llevaba un continuo entre camiones, mecánicos. Es decir, era las manos de obra principales que en aquella época existía. Eran los almacenes empaquetados. Una cosa que quiero hablar es que Telde era una de las zonas donde más almacenes conjuntos había. Estaban los Betancores, Juan Mayor, estaban los Galindo, estaban los Masiú en la parte de, perdón, de la parte del cementerio. Y muchos más, sí, los Bruno, abajo en la fonda, es decir, sí, de todo, Boni, sí, los últimos, el último almacén que yo vea y que conozco hasta el momento, que está funcionando y sigue estando, es de Boni, que se encuentra en la Cruz de Jerez, en la bajada de la carretera que va de Jerez a La Huesa. Es el único que veo hasta el momento que funcione un poco. No sé si es de plantación de pepino, tomate o pimiento. Lo que sé es que ahí salen camiones y tal. Y antes Boni, por último, ya se dedicaba a exportación con tipo de avión. A exportarlo a Inglaterra y a Holanda en avión. Al final, pues no sé si seguirán haciéndolo o ya ese sistema ya se acabó. Y la pena es que, siendo Telde una cuna de muchos exportadores de tomate, no hubiera un museo dedicado a lo que es la zafra del tomate, como lo tiene vecindario o lo tiene la aldea. No es por decir algo, pero es que Telde y la aldea parece que estamos en el mismo horizonte, uno al este y otro al oeste, y son las mejores tierras de cultivo de tomate, aparte del sur. Pero era, como digo yo, un recuerdo de que mucha gente de Telde en esos años 40, 50, 60, vivían de esto, de estos almacenes, y de recuerdo de ellos no queda nada. Yo quisiera tener alguien que se preocupe de hacer un pequeño museo y que la gente recuerde lo que era antes la zafra del tomate. No es por quitarle las cosas a la zona de la aldea, ni tampoco a vecindario. Pero ya que tiene una historia, alguien que se preocupe en fomentar lo que es un museo etnográfico, nada más, que se haga un día al mes, ¿verdad? Que la gente vea y la juventud vea cómo se hacía antes, y no ir a vecindario o ir a la aldea. Pero eso, la vida es esa. Y en este lugar nació Francisco Artile, más conocido como Parco Artile. Fue concejal del Ayuntamiento de Telde y lleva el polideportivo de su nombre, Parco Artile. Fue un gran amigo, gran compañero. Y una persona muy querida en Telde en su época. Es una pena que se haya muerto joven. Y como se dice el refrán, que toda la gente joven que se muere y tal,
se van de este mundo y no terminan de hacer su legado bastante grande. Pero fue una persona muy querida y muy amigo. Nos encontramos en la ferretería Caracas, una de las ferreterías más antiguas que tenemos aquí de los años 60. Estamos con Juan. Juan, ¿me puedes contar un poco la historia de la ferretería y el nombre y el porqué? Bueno, el jefe fue inmigrante de Venezuela y cuando vino pues montó esto y le puso el nombre de Caracas, pues fue, tenía buenos recuerdos de ahí. Y esto fue pues, más o menos 67, 68, yo calculo 68. Y hasta la fecha estamos vendiendo tornillos ahí. Tornillos, bastantes tornillos han vendido. Vendido, sí. No habrá muchos locos por ese mundo con los tornillos puestos de la casa. Y tiene, ha subsistido todavía a esta época, ¿no? Sí, tiene, sigue teniendo su clientela fija. Las cosas no están como hace años atrás, pero estamos escapando, como suele decir. Escapando. Ya quedan pocas ferreterías aquí sí, en Telde. Cada vez va quedando menos. Cada vez quedando menos. Hace poco se cerró Manolo, sí, uno que tiene. Y por pues, jubilación, ¿no? Porque sí, sí sino que sí, ya sí. Era sus años de vida y ya está. Sí. Pues es una de las ferreterías que queda por esta zona. Yo siempre lo he recordado de pequeño, la ferretería Caracas. Es muy emblemática. Y emblemática y famosa aquí sí, en Telde. Sí. Pues Juan, ¿qué te digo? Pues nada, señor. Sí, muy agradecido por esta entrevista un poco y que tires para adelante lo que se pueda. Con esta... por lo menos hasta que nos lleguemos a jubilar. A jubilar por lo menos, que llegue la jubilación por lo menos. Sí. Que ya son años que queda todavía, pero sí, bueno. Sí. Pues muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Y aquí terminamos con la calle Arauz, con la esquina de Doctor Melián. Como hemos dicho, es una calle que antiguamente pues, era de empaquetado de tomate, una calle muy concurrida. Desearle una feliz fiesta y un próspero año nuevo, con felicidad, amor y salud sobre todo. Y veremos dentro de pocos días o hasta el año que viene, como se dice, un nuevo programa de Callejero. Con esto quiero desearle y desearle felices fiestas a don Antonio, a Agustín y a todos los que le guste el programa en conjunto y desearle sobre todo salud. Muchas felicidades.